Bienvenidos a una edición más de JF Noticias, algún resumen de informaciones de nuestro municipio de San Juan, la provincia de María Trinidad Sánchez. Vamos a ver cómo continúan los trabajos del derrumbe del río Tío Marco en Cabrera, que inició ya hace un mes por parte de las autoridades de obras públicas. Bien, estamos en Cabrera, donde podemos apreciar cómo van los trabajos del derrumbe del río Tío Marco en la comunidad del Jamón, en el municipio de Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez. El mismo se estaba haciendo una división, por aquí era que corría. Como podemos apreciar, aquí ya se está llenando de piedras fuertes y todo eso va a quedar rellenado. Entonces, por aquí será el desvío del río. O sea, era una curva que estaba, ahora míralo ahí. Y de Cabrera nos vamos hacia Nagua, donde estuvimos presenciando una rueda de prensa donde tomó posesión el nuevo comandante de la Policía Nacional en la provincia de María Trinidad Sánchez. Se trata del coronel Tejada Tejada y dijo que trabajará conjuntamente con la sociedad de la provincia. Hijo de esta, hoy abro los brazos. Quiero trabajar en conjunto con la prensa, con las autoridades, con las comunidades, con la juntas de vecinos, para hacer un mejor trabajo en esta provincia de María Trinidad Sánchez. Y nos mantenemos en la provincia de María Trinidad Sánchez, donde en Matancita los pescadores estuvieron realizando una protesta reclamando al presidente por la veda del pez loro, al igual que la prohibición de los compresores. Los pescadores tienen tiempo que no están comiendo, porque esta veda, estos pequeños vendedores, padres de familia que tienen su familia, se benefician con el mal. Si no quita el compresor, el pequeño compresor y el pez de lodo por 2 años, tiene que hacer estilo México. Que en México son 6 meses de veda y 6 meses que uno va guardando y 6 meses que él tiene que pagarle a uno un sueldo para que a los 6 meses va a haber abundancia de peces. Chiquito, grande y no chiquito. Dueño de pescadería y pescador. Lamentablemente yo tengo como 20 trabajadores, pero ahora mismo con la restricción de pescado loro se nos está poniendo bien difícil la situación para el pueblo y para nosotros los pescadores, para todos. Y la planta, por favor, aquí hay miles, yo tengo muchos trabajadores que lo que viven es de la planta. Estamos de acuerdo que pongan los 4 meses de veda, pero los 4 meses de fin del año. Que lo ponga de verde, estamos de acuerdo nosotros. Aquí la pesca tiene que regularizarse de hace tiempo, prohibir los chinchorros pequeños y prohibir la cotorra que tengan menos de 1 libra. Es decir, que tengan de 1 libra en adelante. Y al igual que Matancita, aquí en el municipio de Río San Juan, también los pescadores estuvieron protestando en esta ocasión en la playa de los barcos, que también exigen al presidente tomarlos en cuenta antes de tomar decisiones con relación a las vedas. A disposición del gobierno, ya que no ha agarrado de sorpresa. Hay personas con su barco preparado, como Rubén y varios aquí, que ya han dado un préstamo con su barco preparado y que de momento pongan unas normas de esa manera, dime dónde quedamos. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros en Río San Juan somos más de 700 personas que vivimos directamente de la pesca. Yo como dueño de barco, estoy alquilando el mío porque no tengo los recursos para prepararlo. Nosotros en Río San Juan somos los soportes realmente de la pesca en magnitud muy apropiada. Nosotros necesitamos un auxilio del gobierno en esta medida, que hasta la fiscalía en dado momento tiene que citarte a ti con una conciliación. No una medida tan drástica como la ha tomado el gobierno central. Nos vamos a prender goma, vamos a dejar la vida, vamos a buscarlo, el dinero como sea. El presidente tiene que tomar medidas sobre nosotros, porque no nos podemos quedar tampoco de brazos cruzados. Nosotros somos un sector grande en pesca, aquí vive más de 1 millón de familias de pescadores. Y necesitamos que tome una medida a favor de nosotros. Que nos ayude ahí, que nosotros lo ayudamos el 5 de julio, hace 2 años, para que él se sentara donde está. Cambiando de tema, el plan de vacunación casa por casa inició en este municipio de Río San Juan, al igual que en Cabrera, donde varias instituciones estuvieron participando. Bueno, estamos en Río San Juan haciendo entrega de 3 unidades
las cuales servirán de apoyo a la doctora La Antigua, junto con el equipo de vacunadores y anotadores que ella tiene, y junto al equipo que le acompañará en la jornada de hoy para visitar hogar por hogar a todas las personas que hacen falta por ser inoculados. Este es un apoyo de parte de la Contraloría junto con el Ministerio de Medio Ambiente para apoyar a Río San Juan a lograr la meta establecida por las instrucciones del señor presidente Luis Abinader. Oh, excelente, excelente. Ahorita estábamos hablando de un 75% y yo le dije que yo no me conformo con poco, que vamos mínimos 98 y lo vamos a lograr porque estamos en pie de lucha y hasta no lograrlo no vamos a parar. En ese mismo orden, el alcalde de Río San Juan, Alan Checo, asistió al centro de vacunación del polideportivo de Río San Juan a recibir su tercera dosis, quien exhortó a la población a aplicarse la misma. El dominicano, como la población mundial, tiene que crear conciencia de que si tenemos que ponernos no una, dos, tres, cuatro dosis, si hay que ponerse una dosis por lo menos 3 o 4 meses, hay que ponérsela hasta que podamos ganar la batalla contra este virus. Y fue puesta en circulación la revista Río San Juan Te Encanta el pasado martes en el Ayuntamiento Municipal de Río San Juan con los principales ejecutivos que estuvieron realizando esto aquí en el municipio de Río San Juan, encabezado por Juani Esté Giraldo, quien es la representante local de este proyecto Turismo Sostenible Comunitario, el cual se estuvo llevando a cabo durante varios meses en nuestro municipio. Con esta información terminamos este resumen informativo de JF Noticias. A ustedes las gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima.